días, amigos televidentes y radioescuchas del dial 1190 AM. Soy la doctora Jessica Matute Miranda, doctora en medicina y cirugía con una maestría en nutrición. Y tengo el gusto de poder compartir con ustedes un día más aquí en su programa Médico en Casa, Viva Mejor. Y recordamos que el día de ayer, 1 de diciembre, se celebró el Día Internacional de la Lucha contra el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Así que por ello, hoy vamos a tratar este tema del VIH-SIDA. Quiero comenzar presentando al doctor Washington Alemán Espinosa. Él es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil. Realizó su posgrado de medicina interna en Buenos Aires, Argentina. Es especialista de enfermedades infecciosas, realizado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Y también es magíster actualmente, pues, de los procesos infecciosos por VIH realizado en España, en Rey Juan Carlos de España. Su consultorio médico está a sus órdenes en el Centro Médico Alcíbar número 4, en primer piso, oficina 111. También tengo el agrado de presentar en esta mañana al doctor Dino Berni Peralta. El doctor Dino es un médico graduado en la Universidad de Guayaquil, es especialista en medicina interna, también graduado en la Universidad de Guayaquil. Tiene su maestría realizada en VIH en Madrid, España. También ha realizado un diplomado en Cuba sobre VIH y ha trabajado más de 28 años con pacientes con VIH. Actualmente es coordinador de la clínica VIH-SIDA del Hospital Teodoro Maldonado. Y también nos acompaña aquí en el set de Viva Mejor el doctor Mauro García. El doctor Mauro García es doctor en medicina y cirugía, graduado en el 91, es especialista de patología clínica, tiene un diplomado en el desarrollo local y salud de gerencias de salud, también es magíster en gerencia de salud para el desarrollo local, es magíster en epidemiología, auditor interno de ISO 9001-2008 y es egresado del diplomado superior de gestión de elaboración de proyectos. Es maestrante de la maestría de VIH-ESTER. Conversemos un poquito sobre esto del VIH. Doctor Alemán, este virus de inmunodeficiencia humana, ¿cuál es su característica? Bueno, primero agradeciendo por la invitación para poder conversar de un tema que es de importancia no solamente para el mundo, sino para el país y la ciudad. Lastimosamente, fuera bueno celebrarlo 365 días del año, no solamente el 1 de diciembre. Y el término celebrar, yo creo que más que celebrar es tratar de concientizar, sensibilizar, educar a la población de un terrible mal que por más de 25 años llevamos en la lucha contra esto, pero todavía parecería ser de que todas las medidas que se toman, si bien es cierto, han habido muchos avances, son insuficientes. El VIH es un virus, como sus siglas lo dicen, de la inmunodeficiencia humana, que afecta el sistema de defensa de las personas, que está claramente identificado como es su transmisión. Es una transmisión predominantemente sexual, que también a través de lo que es madre-hijo, transfusiones de sangre o hemoderivados o por accidentes laborales, por pinchazos. Es un virus que progresivamente destruye la defensa del organismo, que desde que ingresa al organismo hasta que llega a la destrucción total es un periodo aproximado de 8 o a 10 años. Pero esto es siempre y cuando un paciente no reciba ningún tratamiento. Esto es importante que nos ha comentado, doctor Alemán. Entonces, esta persona que tiene pues estos antecedentes de haberse pinchado, haber estado en contacto tal vez con asunto de drogas, puede ser por las agujas o con una relación sexual de riesgo, puede contraer este virus del VIH. Pero aquí tengo una pregunta que ya nos hicieron en redes desde temprano, cuando se anunció que se iba a realizar el programa. Y doctor Berni, no sé si nos puede ayudar con esto. Cuando una persona ya tiene VIH, ¿necesariamente y obligatoriamente va a desarrollar SIDA? Eso va a depender de muchas condiciones. El paciente, si es detectado a tiempo, el paciente va a recibir un tratamiento adecuado y no tiene que necesariamente ingresar a la fase del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, la fase SIDA. Puede estar muchos años asintomático, ser un portador del virus, más no desarrollar la enfermedad. Ah, mire, y esto de no desarrollar la enfermedad,
versus tener el VIH, actualmente se conocía, bueno, en tiempos anteriores se conocía de que toda persona que tiene VIH pues era una muerte segura, porque inmediatamente podía tener el SIDA. Ahora se habla en estas medidas de prevención que estuvimos celebrando el día de ayer, pues la lucha contra el VIH, se comenta de que ya la prevención es el punto clave. Siempre ha sido, pero ahora se enfoca pues mucho más en este sentido, para que evitemos. Buenos días. Bueno, sí, primero la abstinencia, pues no, es hacia donde se tiende para evitar contraerse del virus. Pero si ya alguien quiere hacer uso de su sexualidad, pues debe de hacer uso de su sexualidad de manera responsable, ¿sí? Y esa manera responsable es pues tratando de utilizar siempre un preservativo que, si bien es cierto, no va a alejar el 100% de las probabilidades de que pueda contraer el virus, sí ayuda pues a evitar que sea la transmisión directa. Además, pues también vemos que existe transmisión vertical, ¿sí? De madre a hijo. Eso ahora en el Ecuador, por ejemplo, ya llevamos 2 años casi con transmisión cero, ¿sí? Desde el punto de vista vertical. ¿Por qué? Porque en los controles que se le hace a la madre se le hacen screening para ver si tiene o no presencia del virus, y en el momento que se detecta, pues la madre empieza tratamiento. Además de eso, se evita que dé a luz de forma normal, sino que se le programa una cesárea, y se evita también que el bebé tenga, o sea, la madre le dé lactancia materna temprana, ¿no? De esta manera, pues cortamos la parte de la transmisión y el bebé puede estar sano.